señor Abel Caballero, nos ha negado nuestro derecho de hacer mesas informativas en nuestra querida ciudad, impidiendo nuestra voz. Pero, como ya estamos en campaña electoral, ya no pueden impedirlo. En el día de ayer tuvimos 4 mesas informativas en distintos puntos de la ciudad, que fueron en la Farola de Príncipe, en el Centro Comercial Alasia, en la Plaza América y en Plaza de España, siendo ya estas mismas portadas en prensa digital. No nos van a callar, y yo personalmente como vigués os digo que jamás nos van a callar en nuestra ciudad. Es este trabajo de médico forense, que es lo que soy, patólogo forense, el que me trajo a vos. ¿Por qué? Porque estoy harta de ver a hombres en el calabozo y expulsados de sus casas antes de que nadie haya demostrado si han cometido un delito o no, solo porque son hombres y no mujeres. Nosotros no vamos a ser como ellos nunca, aunque es lo que les gustaría,
pero nosotros no somos así. Nosotros vamos a utilizar las instituciones que tenemos, la democracia y la ley, para defender España y para defender la libertad. No como otros que dan golpes de Estado, no como otros que utilizan la violencia, no como la señora Colau, no como todos estos que alientan, como el señor Pablo Iglesias, a las hordas para que quemen nuestras sedes, quemen contenedores cuando están escocidos por 12 escaños, que son el comienzo del cambio en España. Los 12 escaños de la democracia. Se atrevían hasta arrancarle las banderas a los niños que salían del Palacio de Euskalduna. Le arrancaban la bandera española a un niño. A un niño. Pero ¿de dónde han salido estos? ¿De dónde han salido estos que agredían a la gente que salía de nuestros mítines? ¿Y cómo puede ser que el señor Urkullu no diga nada de esto? ¿Y cómo puede ser que tengamos que ver a representantes de otros partidos como el señor Maroto arrodillarse y agacharse ante los bilduetarras y atrever a mentir sobre Vox para congraciarse con estos, con los cómplices con los que nos pegan? Y se atreve esto a decir en una radio que Vox, en el acuerdo de Andalucía, quería quitar la protección a las mujeres para dársela a los toros. Mentiroso, mentiroso y rastrero, rastrero. Y este señor es el que dirige la campaña de Casado, y este señor es el tercero del Partido Popular, y este señor presenció todo lo que hizo Rajoy y no dijo nada. Es que este también es cómplice de todo lo que nos pasa. Es que este también es cómplice de todo lo que pasa en España. ¿Y Galicia? ¿Qué vamos a decir de Galicia? Donde tenemos al señor Feijóo, que es el caballo de Troya del separatismo, que ha facilitado y ha estafado a sus votantes, que prometió que iba a dar libertad a los padres para que sus niños se pudieran educar en español. ¿Y qué hizo? Nada. Nada. Exactamente lo contrario. Engañó a los gallegos, pero le engañó desde un partido que se supone que defendía la igualdad de derechos de todos los españoles. Mentira. De un partido que defendía la libertad de todos los españoles. Mentira. Mentira. ¿No lo han visto ustedes aquí? No nos sigue un partido como el señor Feijóo, que se atrevía a decir hace no mucho, ¿no? Decía, yo tengo mucho más que ver con un militante del BNG. Sí, sí, lo dijo. Claro, dijo eso. Sí, sí, lo dijo. Y dice, tengo mucho más que ver con un militante del BNG que uno del BNG con uno de Bildu. Pero qué barbaridad. O sea, él se siente más cercano. Fijaros. Es un traidor. Un traidor. Fijaros en dónde estamos. Y dijo también, Galicia es una nación sin Estado. O sea, ya está en el discurso, del nacionalismo. Fíjame también, el señor Feijóo fue el primero que aprobó las leyes en el 2005, la de ideología de género. Las leyes que pretende adoctrinar a nuestros niños en los colegios. Aquellos que nos quieren arrebatar a los padres el derecho a educar a nuestros hijos según nuestros valores. El Estado que quiere entrar hasta el último rincón de nuestras casas y arrebatarnos lo fundamental, que es el derecho que tenemos a educar a nuestros hijos según los valores en los que creemos. Y eso nos lo quiere arrebatar. Nos lo quiere arrebatar la izquierda.